Cristina. Buenos días. Yo no soy el Rey Mago, ¿eh? ¿Habéis visto que han llegado ya o no? Sí. ¿Sí? Y le damos la bienvenida. Pues vamos a aplaudir muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y entra. Que sea más favorito del Rey Melchor, ¿cuántos hay? ¿Del Rey Melchor cuántos hay? ¿Cuatro? ¿Ocho? Yo soy del Rey Melchor, yo levanto la mano también. ¿Sí? ¿Del Rey Gaspar cuántos hay? Sí, ahí hay más, ahí hay más. ¿Y del Rey Baltasar cuántos hay? Creo que hay casi empate, ¿eh? Yo no veo una victoria clara. Casi empate. Bueno, ¿la habéis portado bien? Sí. ¿Seguro? ¿Hemos puesto el premio de la solidaridad? Sí. ¿De más o menos tres juguetes, tres cacharros porque vamos a compartir? Sí. ¿Y vamos a estar dentro con otros amigos y otras amigas? Sí. ¿A que les llegue a todos? Sí. Pues nada, pues que disfrutéis del día, que disfrutéis de la cabalgata, que a qué hora es. ¿Tú lo sabes? A las 5:30, dice Gaspar, a las 5:30. ¿Desde dónde? Desde los cuatro vientos. Desde cuatro vientos. Desde el cuartel de la Guardia Civil, desde el León. Lo tenemos todo situado, ¿no? 5:30, atravesamos la calle Málaga y llegamos a la Alameda. En la Alameda hay una sorpresita pequeña. Vamos a escuchar un brevito y ya nos vamos, que esto es habitación pequeña. Una sorpresa pequeña. María, vamos allá. ¿Venga? Pues que todos los niños y niñas tendrán una invitación gratis para disfrutar de una de las atracciones de la que decidáis, la que más os guste, en el parque de atracciones que tenemos en la Alameda. Así que todos a la cabalgata y luego todos a la Alameda. Pedimos que todos los niños y niñas, cuando vayan a Cuatro Vientos, vayan a buscar la bolsa con la que recoger los caramelos. Dentro de la bolsa hay una invitación. Y como he dicho antes, que hay un premio de la solidaridad, un regalo de la solidaridad, no hay que coger tres bolsas. Cada niño coge una bolsa. Y luego con esa bolsa decide la atracción en la que se quiere subir. Los caballitos, en la pista, la que quiera. Y esa es la invitación gratuita. Pero os hablamos a los padres y madres, a los abuelos y abuelas, que seamos solidarios. Hay 1000 invitaciones. 1000 invitaciones. Luego, por favor, es una invitación por cada uno de los niños o niñas que vayan a la cabalgata. ¿Ok? Pues nada, como alcalde de la ciudad de San Roque, en este 5 de enero, y voy a recordar del año 2023, que casi me cogió cerca de esta aventura, pues voy a hacer entrega de las llaves de la ciudad, de las llaves mágicas de todas las viviendas, de todas las casas y de todos los pisos de San Roque y de todas sus barriadas, para que durante esta noche, después de la cabalgata, cuando vayáis a dormir tempranito, vaya a poder entrar, ellos van a poder entrar, mejor dicho, en vuestras casas, van a poder entrar y dejaros esos regalitos que estoy convencido que os van a llenar de alegría. Así que yo voy a hacer la primera entrega, que es al Rey Melchor. Rey Melchor. Aquí tenemos la llave, no la llave enseñada. Mira, la llave que tiene de vuestras casas. Y como sabéis que hoy en los reyes, en muchos países del mundo, yo diría en todos, al emisario del Rey Melchor le vamos a hacer entrega de una placa de recuerdo por haber colaborado con nosotros en esta cabalgata. Tenéis que aplaudir fuerte, ¿eh? Al Rey Melchor. Ahora la delegada de fiesta, María Collado, va a entregar la llave de la ciudad al Rey Gaspar.
traigan pan, que se acerca. Un recuerdo por haber colaborado. Y por último, voy a decir al delegado de Juventud, a David Ramos, que haga entrega de la llave de la ciudad al rey Baltasar. Rey Baltasar. Una placa de recuerdo de haber colaborado en este día tan especial. Bueno, pues ya antes de despedirnos, vamos a hacer una foto de familia con los pequeños que van a ir poquito a poco pasando por aquí y ponerse a la mía, delante mía. Pasa por aquí, campeón.